pieno, weón. ¿Tú me decís? Esto de volver a ser un nerd en la pata. Me encanta. Si yo volviese a las tomas aéreas, volvería con eso. Porque es mucho más entretenido, bon, y no mucha gente lo puede hacer. Para volar como estáis volando necesitáis harta práctica. Oye, bueno, me pondría la cámara apuntando para atrás. Viene volando todo tranquilo. Sentirse. Oh, borrazo de una. Un SMA, un conector de antena a la Taranis. Y te paso mi Cloverleaf. ¿Te comiste una rama o no? Chao, Camilo, bueno, cuídate, estoy bacán. Buena polera, weón. Maestro. ¿Estabais acá? Pasan tantas cuestiones que no te acordáis de todo. Estos straps de esta mochila sirven para llevar todo. Tengo las rolleras colgando, cruzo la pala. Casi me tuerzo el tobillo. Aquí, creo que se prendió la GoPro. Escuché pip, 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 pip. Oh, te tiene que haber hecho cortocircuito en allá, cacha. Me estoy cuidando. Casi no, pero... Acá. ¿Qué tenéis conectado acá? Le tengo que haber pegado con la hélice a esta weá. La rompí, hizo corto y empezó a quemar esto. Están calientes los cables, pero no tienen nada la batería. Hola. Hola, hola. ¿Qué onda? Ponerla como algo así. Una rama más chica. Estas son las reparaciones clásicas con este sí. Ahí vaya a volar mucho más tranqui, sí. Mucho más ras. Porque esta vista es plana. Sí, llegáis de más. ¡Vamos, bueno! Sube. Jajaja.
¡Wow! Se pasó lo fuerte que vuela. ¡Ratatata! ¡Oh, cortaste unos palitos grandes, weón! ¡Lo podaste! ¡Oh! Lo sí, dije, bueno, toma, perfecto. Salió caché, estas tomas largas, esto es lo que yo te digo. Sí. Crankflip. Y ahí te dije, sube, weón, sí. Sube, porque te estás metiendo detrás de un cerro. Te estaba siguiendo y dije, voy bien. Y después dije, coche, no, dije, no, esta weón, mala idea. Ay, no va para ningún lado. No, creo que no me salió ese mensaje. Sí. Oh, wow, esta es la última tecnología. Volá y agro 100%. No, yo solo mo de JI, Mavic. ¿Ah, sí? Sí, no, estabilizado, no. GPS. ¿Tienes GPS? Ah, te cacho. No, es broma, bueno. Te pero, estoy viendo. Pero de repente va a aterrizar. Agro no, ningún drama. Digo con qué arma y estoy. Listo. Perfecto. Ah, no es mi dron. Esto es pésima idea. Huele exquisito. ¿Cómo lo sentí? Bueno, esto es un drone, pues, bueno. Los botones son de carrera. Oh, sí, lo estoy pasando muy bien, claro. Bueno. Tenía un metro para bajar. Pero ahí está. Ah. No, no lo maté, weón. Bueno. Oh, estoy turnio. Oye, pero te manejáis harto, weón. Vuela demasiado rico tu drone. Y ahora hay que sacar el mío. Traje el Mavic. Ah, ¿verdad? Sí. Alzamos los nerds máximos. Muéstrame tu drone, ahora yo te muestro el mío. Video feed nomás. Bueno. Stickers. Salen stickers por acá. Toma, chiquillo. Es jugar a un bueno. Gracias. Gracias. Bueno, cabrón. GPS mode. Ahí. Está en el pasto. Ya no me importa. Y ahí. Ahora se quiero ir al pasto. No voy a dejar allá colgado. De hecho, un rato mientras vais para allá. Otra batería, si es que quiero tratar de hacer de regularle un poco los rates. ¿Qué toma, chico, no sé para qué piden gain esta wea. Oh, ahora un dron de carrera. Me da risa, ah. Volar un Mavic así, weón. Ya, dale, ¿querés darle? Te lo dejo. Acá es normal y acá es sport. Y aquí graba ahí. ¿Cuánta batería le queda? Te toca. Igual sale su bufo. Yo creo que otra batería más y mejoro todavía. Uno se va afinando rápido, weón. Bueno. De ahí quizás sacamos a pasear este de nuevo. Si es que le queda batería, no al Mavic, al iPhone. El iPhone no dura nada, weón. Bueno. Somos unos nerds. No me agarro la aplicación ahora, weón. Me confié demasiado. Para mejorar camita. Hermano. Para mejorar camita, es que no te he visto. Es una camita muy distinto, entonces. Para mí está todo en la mano que metís para adentro. Sin dedo en el freno, ahí. Y esto como que va rotando y se va metiendo para allá. Yo quiero ver esta explicación. Yo lo que hago es levantar la bici hacia mí, ¿cachai? ¿Sí? No dejar la bici abajo y yo acercarme. Entonces, voy ahí y esto rato va a acercarlo para acá. Que no se quede acá abajo, sino que vaya acercándose para allá. Es justo lo que te dice Paco, cuando la levantí, no la nivelí, déjala ahí.
Claro. Y ahí metí el, al tiro el brazo. La clave para este truco es la mano que metemos hacia adentro. Ahí tenía poca señal, pero dije ya, matanga, no, contra el árbol nomás. Ah, brinpegui. ¿Sabes todo lo que digo? Como que hay como de frente, ¿no? Ahí me elevé por la señal y dije ya, venga. ¿Estáis perdiendo señal de control o...? No, de video. Ah, de video. Ah, brinpegui, po. Ahí me hizo un glitch. Como el gimbal, ¿no? Sí. Un movimiento medio drástico y me... Y acá se empezó a poner más bueno, creo. Esta parte ya la tengo un poco más pulida. Sí, po. Yo le he dicho varias veces. Uy. Esa va detrás del árbol, sí, bacán. Buena. Y acá hice una nueva. Me quedé mirando, pero avanzando para allá. Oh, esa me gustó. Oh, queda bonita, ¿te cruzaste para allá? Buena. De aquí ya no sé qué hice. Acá te fui a buscar al salto. Y la última lo seguí encima, tan encima que el de atrás se me perdió, creo. Aparece de repente así. Oye, quedaron buenas. Ay, te tiraste con todo. Aquí bajé. ¡Oh! ¡Ay, pegado, huevo! ¡Arriesgándolo todo! 48%. Ahí está, listo. El yo está mucho más suave. Yo. Está perdido. Yo con este, en sus tiempos, practiqué caleta y me salía bien y toda la cuestión. Hay una maña que es acá, si es que estoy perdido, mira la pantalla. Miré para abajo, miré para arriba. Echaste que allá yo estaba. Sí, yo miraba para arriba y decía, está perdido. Empecé a mirar para allá y dijiste, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí justo abajo mío. Una de las cosas más chistosas al principio cuando empecé a volar es doblarte. Sí, vos. Verte a ti así como con cara de huevona mientras estáis volando. ¿Estáis listo? Sí. Definitivamente yo le pondría los raids más suaves todavía. ¿Cuático eso? Cuático. A ver, hay que tener cuidado con la silla, eso sí. A ver, estoy mirando abajo. ¡Wow! Tuvo un apagón. ¿Viste? Que estáis mirando... Ah, la antena, ¿verdad? Que sí, la dais vuelta. Soy malo para doblar, weón. ¿Por qué? ¿Mucho rol? Se me driftea mucho, no la chunta donde quiero ir. Y me quedo doblando. Tengo que volver el dron antes. Sí, sí, le cacho. Esa es una cuestión que todavía no me acostumbro. Que me da miedo meterme a volar entre medio árboles con tu equipo, weón. Dale, no. ¡Como la chucha! ¿Sentiste algo la GoPro, no? Pocaso. Siento que vuela más dócil. Esa vuelta me encanta, Split, weón. Split es. Así se llama. ¿Split es? Sí. Ah, ahí tiene nombre geek. Sí, y todo, todos tienen nombre acá. Oh, tuve que abortar misión, weón. Y ahí, pero rápido, weón. Iba directo al árbol, loco. No, ya estoy agarrando confianza, me tengo que tranquilizar. Está muy rico el dron, weón. Va bloqueado, nada que ver con el que estaba volando yo. No, sí, es hora de... hacer un upgrade. Sí. Aprender a volar en espacio chico, weón. Esa bala la encuentro bacán. ¡Uy! 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 No te veo ni una, weón. ¿Qué te pasó? No quiero que veas el video de la GoPro, weón. ¿Verdad que tengo el...? Tenía el black box. Sí, el black box, claro. Acá viene un loco. Ah, cambio de posición, ¿qué tal? Me cuenteo. Ah, va a impecable, weón. Perfecto. ¿Qué me creo, weón? Lo voy a terminar chocando. Oh, batería. Está ahí.
Oh. Ah, se te empezó a... Se empezó, sí. ¿A batear? Sí. ¿Qué opinan, cabros? Está buena. Ya, esta es la toma de dron desde el casco. Para rematar el día. Voy tan concentrado en ti que siento que yo no voy ni saltando. Voy cabo, siguiéndote. Cabrón. Pegado. Caíste muy cruzado el de los dos pedazos. Espectacular, weón. Esta acaba de ser un día muy racing con Juan Manuel Pacot volando drones. Drones de carrera. Siendo unos nerds y ocupando cámara gear. Así que, señor, si le gustó este video, dale un like. Si tienes algún amigo que le puedan gustar estas tomas de los drones, compártelo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro.